Hola amigos, buenos días. Pues miren, hoy les voy a enseñar cómo limpiar un bebedero. O sea, no un bebedero, sino un de este tanque, cubeta o pues sí, cualquier contenedor. Miren, este está sucio. Y no necesitamos gastar dinero en químicos ni nada de eso. Lo vamos a limpiar al natural. Miren, lo único que vamos a necesitar es arena que lleve un poco de piedra. Miren, es arena que tiene piedritas grandes. Entonces se le y vamos a necesitar agua también. Este es el proceso más rápido para limpiar algo. Lo que vamos a hacer es vamos a agarrar arena de aquí y la vamos a sacar acá. A ver, vamos a echarle otro. Ahí está. Ahora sí, vamos a ponerle un poco de agua. Y necesitaríamos ponerle la tapadera, pero no supe en dónde quedó el tapón. Así que le voy a tapar ahí con la mano. Cuando le esté agitando. Ahora vamos a ponerle agua. Vamos a ponerle un poco de agua aquí. No hay que ponerle mucha, ¿no? Que pueda moviendo. Bien, ya con eso. Vamos a intentar con esa. Ahora lo que vamos a hacer es le vamos a poner el tapón de acá arriba, que este sí lo tengo. El motivo por el que perdí el otro es porque como compré una cosa para ponerle aquí con la manguerita, entonces por eso no sé dónde quedó el otro. Pero ahorita le voy a tapar así, le voy a agarrar y lo voy a agitar. Bueno, ahorita lo voy a estar que se remoje todo lo que tenía pegado a los lados, toda la lama, y ya una vez remojada, entonces vamos a venir, le vamos a dar otra movida. Bueno amigos, ya le dimos sus buenas sacudidas, ya nos cansamos un rato de andar aquí haciendo ejercicio, moviendo esto. Ahora le vamos a echar agua para mirar qué tan limpio quedó. Dejen, voy a echarle agua para mirar qué tan limpio quedó. Miren, si miran la diferencia, y esto es con pura arena. Miren eso, ahí lo sucio. Miren, esto es con pura arena que trae piedritas grandecitas. Y pues este yo siempre los lavo de cada semana, les lavo sus comederos a los, pues sí, a mis animales. Pero como moví estos, los pollos, los últimos pollos que estaban aquí, entonces este se me olvidó y lo dejé con agua. Casi siempre le quito la manguerita para que se drene todo el agua, pero ahora esta vez se me pasó y pues por lo mismo que he andado muy ocupado. Pero así es como se limpian los tanques o cubetas, botes o cualquier contenedor. Mismo el del conejo, ese que tiene ahí, ese también lo limpio igual con pura arenita, con piedritas grandes. Bueno, pues déjenle, doy una limpiada y ahorita se los enseño ya terminado. Bueno, pues miren amigos,
ya quedó limpio. Como pueden ver, ya nada más las manchas que quedan son por fuera. Miren, pero también le pueden dar su limpiada por fuera. Yo el motivo por el que no lo limpio por fuera es porque pues se va a volver a ensuciar. Así que si lo limpio por fuera y cada mes, ya que está más sucio, le doy su buena limpiada. Pero pues ahorita no está muy mal, así que ahí se va. Y pues ahorita ya voy a ir a ponerles este bebedero. Y así como limpié este, limpio todas las cubetas. O sea, todo tiene su tapadera y les echo arena con piedritas y, o sea, con gravilla. Y entonces ya las tapo y les echo poquita agua. Entonces ya me pongo a moverlas de un lado a otro y se limpian bien. Es como si le pusiera uno una lija ahí lijando todo eso. Porque si ustedes se ponen a pensar, las lijas están hechas de papel con arena pegada. Así que así es como se limpia. Bueno, entonces así es como se limpia un tanque. Ahí, si les gustó el video, ahí pónganle un like, regálenme un like y pues ahí compartan con sus amistades. Y pues si no se han suscrito, suscríbanlo. Y los que ya lo hicieron, pues muchas gracias. Y aquí vamos a estar subiendo más videos. Bueno, hasta la próxima.